La Feria Taurina de la Virgen del Prado de Ciudad Real ya es oficial. En la noche de este jueves quedaron anunciados los carteles que compondrán su cartelería, confeccionada por la empresa Toriles del Sol, inicialmente expulsada del concurso. Serán 4 tardes, con 2 festejos taurinos, una de rejones y una novillada. Que contarlo, como es una sorpresa ahora, nada, que he tenido poco tiempo. Dentro del poco tiempo, pues yo creo que he reunido ahí una serie de condicionantes, 4 festejos que hacía, bueno, el año último que lo dimos también, pero traemos la novedad de una corrida íntegramente por toreros locales, una novillada con un interés con las máximas figuras del novillero, 2 corridas de toros, creo que están muy bien compuestas, siempre dentro de que estábamos sujetos a los toreros que había libre, ¿sabes? Y yo estoy contento, de luego, y creo que el resultado va a ser bueno porque me preocupa de coger corrida toro de plaza de primera en vez de que sean de segunda, para que no haya ningún problema, y seguro que artísticamente el resultado va a ser positivo. Espero que luego la gente sepa entender la situación y colabore, porque yo creo que ha sido un logro de todos. Pues tenemos lo que no esperábamos. Veo una auténtica maravilla de carteles. Bueno, es un milagro de Dios el que podamos tener feria después de todos los acontecimientos que han ocurrido. Y creo que son 4 carteles que no lo mejoran ninguna de las capitales de provincias de muchas partes de España. Yo me felicito muy, muy de verdad a Eloy Lillo por lo que ha sido capaz de traer. Y espero que sea una feria que nos agrade a todos y se quede granar cartel a cartel, porque yo estoy encantado del primero hasta el último. El primer cartel por la corrida con toreros de la tierra, el segundo cartel de rejones inmejorables, la corrida cumbre, que no es corrida cumbre, porque es de los 3 toreros que más en forma están, y la novedad de lujo, Marcos Pérez y Samuel Lavalón, que los dos me encantan, y el chaval nuevo, Cristian, no le conozco, pero creo que es otra maravilla. Entonces, ¿qué decir? Estoy encantado, a pesar de todos los acontecimientos graves que han ocurrido, que habrá que denunciarlos puntualmente. Una feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real que, como no podía ser de otra forma, reunirá a toreros de la tierra. Pues lo primero, mucha ilusión, ¿no? Como ciudad realeño de Villarta de San Juan, en mi tierra, ¿no? Y he toreado muchos años. Me parece que ya es la 7ª feria que toro como matador de toros, anteriormente de novillero, con caballos y sin caballos. Y bueno, mucha ilusión con esta plaza reinaugurada, que ya la pude pisar el pasado mes de junio en el festival. Y bueno, con mis paisanos, con mi gente, y bueno, Ciudad Real para mí, como todos los toros de la tierra, mi plaza. Bueno, pues la verdad que es una ilusión, ¿no? Compartir cartel con los 2 matadores de la provincia, referentes para mí, ¿no? Son paisanos, porque cada uno me pilla a 8 y 20 kilómetros de mi pueblo. Y pues muy ilusionante, ¿no? Yo esperaba pues poder alternar con ellos cuando sea matador, ¿no? Pero al ser novillero sin caballos, pues la verdad que es una ilusión muy grande pisar esta plaza, y la verdad que muy contento. La figura de José Tomás Reina Rincón tuvo especial protagonismo durante la velada, ya que su rostro, obra también in extremis de Álvaro Ramos, ilustra el cartel de la feria, siendo el lienzo regalado por el autor al padre del torero desaparecido, quien agradeció emocionado el gesto de recuerdo hacia su hijo.